Monterrey suspende para ser sostenido por la Iglesia Bautista de San Nicolás. Todo iba bien, todo iba muy padre, pero pues dentro del ministerio hay subidas y bajadas. ¿Por qué? Pues dentro de ese tiempo empecé con situaciones de salud, empecé con problemas pues difíciles y quiero decirte esto, a través de eso fui aprendiendo, me sirvió para estudiar, investigar cómo poder sacar adelante la situación. Y una de las cosas que quisiera antes de seguir es tratarte de mostrar algo. No se trata de decir que yo soy experto o que no cometo errores. Lo que trato de decir es que quizás lo que yo aprendí te puede ayudar a ti. Como pastor o como alguien que un día va a salir al campo misionero, que un día va a pastorear una iglesia o a lo mejor tú como miembro. Y es una parte fundamental. Porque tenemos que entender que nuestro ofrendar a Dios es una bendición personal como cristianos. Y es algo que tenemos que trabajar. Y de eso se trata esto. Y quisiera platicarte un poquito de las cosas que aprendí en este tiempo. Porque son cosas que de veras para mí cambió mi perspectiva. Primeramente, es importante planear. Tuve que aprender, tuve que tomar, cómo salir adelante de las situaciones. Y una de las primeras cosas que tuve que entender es hay que planear todas las áreas y más lo que es el área financiera. ¿Por qué? Te platico rápidamente. Dentro de este tiempo pasé por esa situación, como te decía, me enfermé, muchos miembros o líderes salieron de la iglesia, ofrendas bajaron. Bueno, fue una situación donde no había para pagar la renta y una de las cosas que yo pude ver es importante la planeación. Tenemos que aprender a planear nosotros como pastores en cuanto al área financiera para poder soportar los momentos difíciles. Ahora, también aprendí que Dios no me pide lo que no tengo y ahorita voy a explicar un poquito más. Dios no me pide lo que no tengo. De hecho, la Biblia lo dice ahí en 2 Corintios 8:12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. En pocas palabras, Dios no me iba a pedir algo que no tenía, pero también Dios no pedirá más de lo que tengo, y quiero llevarte a este punto, lo que sí tengo, Dios me lo va a requerir, y debo de ajustar mi vida a la necesidad de Dios, y no a Dios, a mi propia necesidad. Y son algunas de las cosas que yo tuve que aprender dentro de esta situación. Como dije, cuando tomé la iglesia, fueron habiendo cambios. Y quiero decirte esto. Cuando empecé, yo quise seguir como si no pasara nada. Llegué a la iglesia y pues ya había una ofrenda misionera que estaba prometida. Ya había una cantidad para dar en cuanto a lo que era la renta del lugar y tantas cosas que cuando yo hago el cambio de local, yo pienso que puedo con eso y no entiendo que pues va a haber cambios. Y ahí es donde inicia esta situación porque tenía que aprender que tenía que planear con lo que se estaba viviendo. Y tenía que saber que Dios tenía el control y que él no me iba a pedir más de lo que había. Para poder ahora sí entregar lo mejor que sí tengo y yo adaptarme a Dios. Algunos cambios que hice, te voy a platicar rápidamente porque sé que es corto el tiempo. Primeramente tuve que planear, como lo digo. Y luego cuando yo vi que la renta no se completaba, te platico, estamos en un local que cuando iniciamos querían 50,000 pesos de renta, llegué y ofrecí 27,000 pesos y nos quedamos en los 27. Y algo que Dios hizo en su infinita misericordia. Pero cuando sucede toda esta situación de mi salud y gente sale de la iglesia y todo esto, yo ya no puedo pagar o como iglesia no podemos pagar. Y se va un momento donde lo más que podíamos pagar era 15,000 pesos al mes. Entonces, una de las primeras cosas que yo tuve que ver es tomar decisiones en cuanto a ello. Otra de las cosas que me dolió para tomarlas es ver que misiones tampoco podíamos. Y
De veras, aún la iglesia ya no podía sostenerme. Y eran tres cosas que estaban sucediendo en ese momento que yo tenía que aprender y tomar decisiones. Iniciando por humillarme y creer que Dios puede hacer más que yo mismo. Como te dije, la renta eran 27 mil, un tiempo normal. El que conoce el local sabe que es grande. Son 2.500 metros cuadrados, para que te des una idea. Entre todo el local, y pues tuve que humillarme para ir a buscar a la persona y creer que Dios podía hacerlo y ofrecerle esos 15 mil pesos por mes. Vino el papá, vinieron aquí, estuvieron viendo por varias semanas y al último Dios, en su infinita misericordia, trabajó en sus vidas y llegaron y me dijeron, mira, por los siguientes 3 meses te vamos a bajar la renta a 10 mil, que eran 5 mil todavía abajo de lo que yo había pedido, y luego después de ahí 15 mil por mes. Tanto que al día de hoy, después de 10 años, yo sigo pagando los 27 mil, para que más o menos entienda lo que Dios ha hecho en cuanto a eso. Y aprendí que a veces hay que humillarse y creer que es Dios quien puede hacer que las personas tengan esas decisiones. También tuve que hacer cambios en misiones y me dolió hasta el alma, porque, híjoles, uno ve a los misioneros el sacrificio que hace, pero en ese momento tenía que entender que era con lo que podía. Y un compromiso que hice con Dios es, Dios, voy a dar lo que puedo, lo que tengo, no puedo dar lo que no tengo, pero hago el compromiso de hacer todo lo posible para lograr dar lo que realmente necesito dar. Y empecé a trabajar en ello de esa manera. Y la tercera cosa, tuve que olvidarme por mucho tiempo de lo que fue el tiempo completo. Y empecé a trabajar en lo secular y gracias a Dios, Dios aún acomodó las cosas. Para llevarme a una empresa donde pues Dios me ha ayudado hasta el día de hoy, aun cuando he regresado al tiempo completo. Y sé que cuando platico esto pareciera que no checa con el tema de que ofrendar es una bendición, pero quiero decirte esto, el ofrendar va más lejos que una bendición física, es convertirte en un canal de bendición para otros. Y existirán tiempos difíciles y tiempos muy buenos, solo para ver qué haremos con lo que Dios nos da, si seguiremos siendo fieles y entregando ese corazón a ganar el mundo para Cristo. ¿Seremos bendición para los demás o simplemente seguiremos buscando nuestra propia bendición? Y te dejo con esta pregunta. ¿Seremos bendición para ser bendecidos o nos enfocaremos en nuestra bendición sin importar la bendición de otros? El ofrendar realmente es una bendición personal cuando nuestra prioridad es ser bendición a otros. Cuando ponemos nuestro enfoque en ser instrumentos de Dios que hagan la diferencia en la vida de los demás y en el mundo entero. Cuando buscamos que Dios sea la prioridad y nos enfocamos en la bendición de hacer que este mundo cambie para Cristo y conozca de Cristo Jesús. Es cuando empieza la diferencia. Hoy Dios quiere mostrarte cómo apropiarte de esta bendición al ser fiel en tu ofrendar, estableciendo, como lo dije, y comprendiendo que hay tiempos buenos y tiempos difíciles, y no podemos llamarlos malos porque Dios dice que todas las cosas son para nuestro bien. Entonces, aún esos tiempos difíciles, Dios tiene un porqué. Y para ello quiero entrar a estos dos puntos. Y primeramente quiero hablarte de mi experiencia y espero que sea de bendición en algo a tu vida. Tú que dices, a lo mejor un día voy a salir al campo misionero, ser pastor. Quiero hablarte un poquito del estilo de vida que tuve que aprender a tomar como pastor y luego el enfoque que debemos tener todos como miembros, tanto nosotros pastores como cada uno de los miembros. Dos cosas que hacen la diferencia en nuestras vidas cuando realmente ponemos la mira en donde Dios quiere, ponemos nuestra mente en donde Dios quiere. Y quiero iniciar por entender el estilo de vida que mínimo en mi caso tuve que aprender basándome en la palabra de Dios.
Y te soy honesto, esta parte yo la aprendí desde estar en la iglesia de Monterrey, desde estar tomando jóvenes y luego pues universitarios, profesionistas y así, la historia hasta llegar aquí. Y es lo que dice Mateo 10, 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Lo primero que entendí o recordé es... Realmente la gente no va a estar dispuesta a ofrendar y a sacrificar más allá de lo que yo esté dispuesto a hacer como pastor. No tiene que ver con cantidad, tiene que ver con calidad. ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer como pastor para que realmente la gente pueda tener ese ejemplo y quiera seguirlo e invertir en el reino de Dios? Una pregunta que de veras yo me tuve que hacer como pastor es, ¿qué tan fiel soy en cada una de las áreas? En mi diezmo, en mi ofrendar, en misiones. ¿Qué tan fiel soy para los momentos de crisis de la iglesia? Y tuve que tomar algunas decisiones, como te dije, empecé a trabajar en lo secular, Dios me empezó a bendecir y por varios meses, no sé, no conté cuántos, Dios me permitió poder aún pagar la renta de la iglesia. Dios me permitió tener la economía para sacar adelante a mi familia. Y son una de las cosas que yo tenía que poner adelante. O pongo adelante lo que yo quiero, o realmente soy ese ejemplo para la gente y mostrar lo que Dios puede hacer. Y fue padre poder ver cómo la gente cobró ánimo nuevamente, empezó a invertir nuevamente en la obra de Dios y empezó a ser fiel en la obra de Dios, tanto en su diezmar como el ser fieles en misiones o aún en promesas de ofrendas que teníamos. ¿Cuál era la clave? Mira, simplemente para mí fue tomar la palabra de Dios y como dice 2 Corintios 8, 20 al 21, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Aprendí a poderles mostrar en qué se invertía, a que ellos pudieran notar los cambios. Y yo creo que cuando muchos de ustedes conocieron la iglesia, cuando iniciamos en el segundo piso, en un auditorio pequeño. Ahorita tenemos pues lo que era el estacionamiento, un lugar, creo que son 1,000 metros cuadrados, algo así de auditorio. Y lo que se tuvo que hacer es empezar a mostrar a la gente cómo invertíamos, y deber hacer de testimonio para ellos, y fue clave para esa inversión que se estaba empezando a hacer por parte de la iglesia. Pudimos cambiar piso, pudimos meter climas y empezar a trabajar en ello. Una de las cosas que también pudimos empezar a trabajar, y Dios fue muy bondadoso, honestamente, es aprender a invertir nuevamente en misiones, comprendiendo esto, que es ese corazón de Dios para nuestras vidas. Y mira, a lo mejor estás por iniciar como pastor, o a lo mejor estás para salir a iniciar una iglesia. Quiero decirte, pon como base el corazón de Dios. No es la cantidad, es la calidad, es el corazón con lo que estamos dispuestos a participar como iglesia, lo que va a permitir que Dios bendiga a esa iglesia como una unidad o como una persona para hacer la diferencia. Invierte en la casa de Dios y en misiones antes que en cualquier cosa. Estás por iniciar la iglesia, empieza a verla como tu prioridad, como el número uno, aún antes que tu propia familia, y deja que Dios trabaje y supla en tu familia. Y verás que tu ejemplo va a hacer que se cobre ánimo en la gente para también estar invirtiendo en la obra. Y luego necesitas hacer que la bendición sea aplicable a ti y a la iglesia. Es algo que yo pude ver en mi vida y a veces como pastores pensamos, híjole, ¿cómo le digo si sé que está batallando? Bueno, el estar batallando es parte de lo que Dios permite en la vida de cada uno de nuestros miembros. Y necesitamos hacer que la bendición llegue a sus vidas por ayudarles a entender
lo que Dios quiere de sus vidas. Dice Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriere las ventanas de los cielos y derramare sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Déjame te digo esto. Vemos muchas veces como pastores la bendición para nuestra gente por lo que dice la Biblia, y muchas veces nos cuesta empujar a nuestra gente a ser fieles en lo que dice la Biblia. Si queremos que el ofrendar sea de bendición personal como iglesia y aún a cada uno de nuestros miembros, va a ser indispensable saber guiarles y tratar de ayudar a que ellos sepan invertir en lo que Dios quiere. Aún dice Filipenses 4, 17 al 19, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quisiera preguntar, y no sé si se puede abrir los micrófonos, pero quisiera preguntar, ¿en qué contexto viene esta parte que nos encanta? Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Alguien pudiera decirme cuál es el contexto? Sacrificio acepto, agradable a mi Dios, y literalmente, pues, a sostener a Pablo, ¿no? Encaminarlo. Ok, ¿podemos decir que misiones, para resumirlo? ¿Sí? Sí. El contexto de Filipenses era, había hambruna, no había escasez en Filipos. Había escasez, pero llegando al versículo 17 al 19, ¿cómo cierra en este pasaje Pablo diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Dentro de este contexto, ¿para quién era esa promesa de Dios de suplir todo lo que les faltaba? Según este capítulo. Para los que daban para misiones. Podemos resumirlo así como dice. Creo para que los Pablo, que miran. La iglesia. Para los que miran. ¿Mande? Bueno, hizo yo varias voces, perdón, no escuché bien, pero si te fijas, el contexto es misiones. Ahora déjame trato de explicar para los que daban la ofrenda. Déjame trato de explicar. Muy en lo personal, algo que aprendí es, yo tengo que ayudar a mi gente a tener esta bendición de parte de Dios, de que Dios supla todo lo que nos falta a nosotros en nuestra vida diaria, por nosotros ser fieles en esta área que es misiones, es el ofrendar. Y son dos cosas importantes, porque primero, ahí en Malaquías Dios diciendo, cuando tú eres fiel en tus diezmos, yo voy a también abrir las ventanas de los cielos. Cuando llegas a Filipenses, Dios dice en cuanto al ofrendar que Él va a suplir. Pero ¿cuántas veces como pastor nos cuesta decirle porque sentimos que está batallando financieramente o porque perdió el trabajo? Y a veces está en nosotros poder ser esa bendición a la vida de nuestra gente. Algo que muy en lo personal yo tomé en ese momento, que tuve que decir, Dios, pues voy a confiar en tu palabra y creer que es esa bendición para nuestra gente. Simplemente yo voy a hacer mi parte, Dios, y pues, Señor, tú muestra a cada uno de nosotros cómo tú funcionas. Las promesas de Dios son verídicas dentro del contexto de la obediencia a Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Y lo digo así porque a veces acostumbramos a tomar el pasaje, ¿no? Mi Dios pues suplirá, pero no nos gusta leer lo que hay arriba ni lo que hay abajo porque pues no es tan alentador, ¿no? Nos compromete a tener que hacer algo para que realmente Dios cumpla su promesa. Y el detalle es que las promesas de Dios sí son verídicas, pero nosotros tenemos que estar dentro del contexto de la obediencia a Dios para leer lo que realmente Dios nos pide a nosotros para Él cumplir con esa bendición. Y es una de las cosas fundamentales de nosotros, o que mínimo yo en lo personal aprendí como pastor, que necesitaba empezar a trabajar
para que la gente empezara a palpar lo que Dios podía hacer. Yo empecé a cambiar una frase, y yo creo que algunos se acuerdan del pasado, y muchas veces usé la frase, dame 3 meses donde te entregues al ministerio y puedas ver si realmente es lo que Dios tiene para ti o no. Y empecé a decirle muchas veces a la gente, ¿sabes qué? Dale 3 meses a Dios donde tú seas fiel y luego tú decides con Dios si valió la pena o no. Y Dios fue mostrando de una u otra manera cómo realmente Él es alguien que realmente provee, que es fiel. Ahora, tenemos que entender otro contexto cuando hablamos de esto. Tenemos que entender que también nuestras decisiones, y aquí es el punto, quiero que lo entiendan, no estoy tratando de decir porque tú vas a Dios te vas a hacer rico, eso es una mentira. También tenemos que entender que nuestras decisiones diarias acarrean consecuencias para bien o para mal. Dios nos puso como administradores y nosotros tomamos la decisión de qué invertir y cuánto invertir en cada área de nuestras vidas o en qué gastar o cómo gastar. Y es por eso que tenemos que recordar que las promesas de Dios son verídicas dentro del contexto de la obediencia. Dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Yo me propuse como iglesia buscar que Dios bendijera a la iglesia y tratar de que la iglesia fuera fiel en misiones. Una carga desde que yo llegué aquí, vuelvo a decir, de inicio tuve que bajar con todo el dolor de mi corazón, con una promesa de volver a subir a Dios y decir, Dios, yo voy a dar todo lo que yo pueda de mí para regresar o para dar lo mejor, y luego a ti te toca, Dios, decir cuánto puedo, cuánto no puedo, pero voy a dar lo mejor. ¿Por qué? Porque me gusta que Dios transforme la iglesia en ese canal de bendición donde simplemente yo invierto en la obra y Dios va a tener que invertir en su iglesia. Y le doy gracias a Dios porque aún en todo este tiempo de pandemia, hasta el día de hoy, no sé el día de mañana, pero hasta el día de hoy, Dios nos ha permitido tener finanzas sanas. Nos ha permitido, honestamente, el mejor día del regalo aún en ese momento. Nos ha permitido el poder tener un ahorro fuerte en cuanto a misiones para prepararnos por si llega un momento donde hay la crisis y no entra lo suficiente. Nos ha permitido tener un ahorro en cuanto al fondo general también para esa emergencia. Y vuelvo a decir, no puedo decir que nunca va a cambiar, porque he visto cómo a veces hay momentos críticos y hay momentos fuertes. Lo que sí puedo decir es, ayuda mucho el poder tener esa bendición y saber aprovechar para el momento que un día puede llegar que sea difícil. Y por eso invierte en la obra, para que Dios te dé para invertir en ella. Yo le digo a mi esposa, veo lo maravilloso de Dios, que por más que invertimos y siento, esta vez me voy a acabar el dinero, Dios vuelve a producir lo necesario para salir adelante. Y una cosa aprendí, hay que saber invertir. Decía alguien con quien platico muchas veces en la iglesia de Monterrey, y es Alberto Agüero Opa, y él me decía, nunca gastes si no vas a tener una retribución de lo que estás gastando. Y me quedó muy grabado para los 2-3 negocillos que trato de producir. Y aún lo puse en práctica en la iglesia. Si voy a gastar dinero, que sea para invertir, no simplemente para gastar. La diferencia es que aquí es invertir en la eternidad, invertir en la obra de Dios, en ganar el mundo, en saber que los misioneros pueden estar mejor. Y es por eso que Dios nos permitió poder dar el aguinaldo en julio y luego repetirlo en diciembre. Por eso Dios nos permitió, ahora que venía Dani, poder apoyarle y aún Abel. Y lo digo, hermanos, de veras, con la humildad para decir, agradezco a Dios que nos ha ayudado a poder invertir en su obra, porque eso nos da el ánimo para seguir invirtiendo más. Y de veras, como pastor,
Sé que hay momentos difíciles, los he vivido, como lo dije hace un rato. Sé que hay momentos donde no sabes ni dónde meter la cabeza, pero he aprendido que aún ahí Dios, si tienes la humildad para ir a buscar y decir no puedo, Dios sabe hacer su parte. Si tienes, pues ahora sí que el corazón para decir Dios, estoy dispuesto a dar lo que me des, pero pues no tengo para darlo, Dios también lo ve y sabe producirlo. Y pues aún cambiar nuestra forma de ver las cosas para decir Dios, es más importante tu obra que el hecho de si yo estoy en tiempo completo, tengo que trabajar en lo secular, porque la obra no puede parar. Y te platico rápido, en ese tiempo aún yo ni sabía si iba a poder con el trabajo por la salud, y pues le entré, y Dios fue tan bueno que aún en ese tiempo mi salud mejoró mucho. Fue tan bueno que, como te dije, me dio los ingresos a mí para poder pagar las rentas, en lo que la iglesia volvió a agarrar fuerza. A lo que voy es, vamos a poner nuestro corazón en invertir para la obra de Dios, para invertir en misiones, para saber que hay un corazón que Dios tiene, que es misiones, y que al final de todo, todo lo que conlleva el plan y el trabajo de Dios en la vida de este mundo, tiene que ver con alcanzar el perdido, y lo hacemos a través de misiones dentro de RIVI. Ahora, te voy a hablar de algunas cosas que quiero decirte desde ahorita. No puedo decir que son bíblicas, pero que a mí me han ayudado en lo personal. Simplemente cosas en cuanto a administración que a mí me han ayudado. Voy a hablar un poquito en cuanto a los diezmos y ofrendas y luego en cuanto a misiones. Y la única parte que te puedo decir que es la bíblica es el plan. Necesitamos un plan financiero. Dice Lucas 14:28. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y tú sigues leyendo, ¿no? Y aún habla de burlarse, que se burlan de él si no lo tiene y más. Pero el punto al que quiero llegar es, ¿cuántas veces yo batallé para sentarme como pastor a ver las finanzas pensando en que no las tenía? Y déjame te digo, cuando me forcé a hacerlo, empezó a cambiar. Cuando creí que se podía, empezó a haber un movimiento. Y sentí que aún Dios me mostraba que ese pasaje que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, me ayudaba a ver que, pues a lo mejor me faltaba algo de fe para creer que podía planear con lo que tenía y dejar que Dios trabajara. Y con eso te quiero llevar a lo que te decía hace un momento. Cuando hablo de diezmos y ofrendas, yo en lo personal aprendí a planear basado en lo que tengo y administrarlo lo más que puedo. Y luego buscar invertir y no gastar. Si voy a gastar algo que sea o para redituar un ingreso o para redituar en la eternidad. Pero no simplemente porque algo me gustó y voy a dar un lujo a la iglesia nomás porque sí. Y la otra, trato de ahorrar el 20% para los tiempos malos. Son cosas que en lo personal, como iglesia, a mí me han ayudado para los momentos donde hoy a veces no entró lo de la renta porque a lo mejor cayó en un tiempo donde pues la gente anda de vacaciones, bueno, puedo quitarle el ahorro, entrando ese dinero se regresa porque no es mío. Lo veo como, yo trabajé en banco varios años, en el pasado y luego hace poquito, y hay algo que se llama crédito revolvente, y es un crédito que el banco te da, el cual tú puedes tomar y luego haces tus gastos, pero cuando te llegan los pagos de facturas, ese dinero lo regresas de nuevo a tu crédito y ahí lo tienes disponible para cuando tú quieras. Muy parecido a una tarjeta de crédito, pero en efectivo. Y así trato de ver el ahorro como un dinero que es revolvente, que yo puedo tomar, pero luego lo tengo que regresar porque realmente no es para ese gasto, es para ahorrarse para cuando realmente no haya nada. Y de veras, algo que en lo personal me ayudó. Ahora te voy a hablar en cuanto a misiones, cómo en lo personal a mí me ayudó.
Cuando nosotros hacemos una conferencia misionera, pues normalmente hay una promesa que se hace. Lo primero que yo aprendí haciendo un estudio es que el 20% de esas promesas no se van a cumplir, son emocionales. Y eso lo aprendí, lo marqué, dije ese 20% no puedo prometerlo porque no lo voy a tener. Y luego decidí y establecí ese mismo 20% de ahorro que establecí en el fondo general. ¿Para qué? Para los tiempos donde los misioneros tienen emergencias, para donde se va a hacer un viaje como el que hicieron los misioneros para traer a sus niños al campamento, para cualquier situación que se ocupe, el poder tener siempre ese fondo. Y al principio me costaba entenderlo, pero luego vi, son a lo mejor 50 pesos que le va a llegar esta semana, pero el día de mañana tiene una necesidad de 15 mil y yo puedo decir, ahí van 5 mil, ahí van 10 mil. Ahora, algo sí sé, debo entender que Dios pide fidelidad a la iglesia en esta ofrenda y es la forma en que la iglesia será bendecida. Y lo entendí de esta manera, ese dinero no es para mi iglesia. Y por nada lo puedo tocar. Honestamente, lo aprendí desde estar en Monterrey. Estuve trabajando en la administración de Rivi y yo podía aprender ahí en las oficinas lo que es misiones, no se toca para otra cosa. A lo mejor en algún momento, te voy a ser honesto, lo he tomado prestado para salir de una situación, pero lo regresamos. ¿Por qué? Porque no es para mi iglesia en San Nicolás, no es para la iglesia de San Nicolás, es para poder enviar. Y es algo tan importante porque a veces es bien fácil decir, oye, entraron 5,000 de misiones y tenemos nada más 1,000 fondo general. Pues si le agarro tantito ahí para la próxima, pues si se lo agarra, regrésalo. Porque realmente es un dinero establecido para ello. Nosotros manejamos varios fondos dentro de la iglesia. El fondo de aguinaldos, que es un dinero que pues se va juntando. Algo que a mí no me gusta es llegar al día del regalo y tomar el día del regalo para dar aguinaldos. No me siento a gusto. Creo que debe ser como una empresa donde se separa mes tras mes para llegar al fin de año y poderlo hacer. Entonces, es lo que intento hacer. Normalmente yo lo trabajo a partir de julio. Junio, julio, empiezo a levantar mes tras mes para llegar al aguinaldo. Sabiendo que tengo un ahorro aún para emergencias por si no se llega a solucionar o no se llega a completar. Y así el día que llega el día del regalo, pues puedo invertirlo en la iglesia. Tenemos el plan de establecer o el lograr comprar en 5 años un local o un terreno para iniciarlo y pues puedo invertirlo en ese ahorro. Pero para mí la parte que de veras como iglesia tenemos la carga, es entender misiones es fundamental para que Dios pueda bendecirte en la iglesia. Es imposible no ser fiel con Dios en misiones y pensar que Dios nos va a bendecir cuando entendemos lo que Dios dice en cuanto a misiones. Es loco pensar que Dios lo va a hacer y de veras, a veces he tenido que decidir, pues, es difícil, pero pues es lo que tengo que dar y vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, déjame, te digo, a lo mejor un día vas a salir al campo misionero, ser pastor. En mi poquita experiencia, si te sirve, pon como prioridad misiones dentro de tu iglesia, entendiendo que aún los diezmos son para tu iglesia y que debes de administrarlos bien. Ahora quisiera ir a hablar a cada uno de nosotros desde el enfoque que debemos de tener como miembros de la iglesia. Y yo creo que cada uno de los pastores entendemos que somos también miembros y cada uno de los que estamos, pues somos miembros dentro de la iglesia. Simplemente por ser pues salvos y bautizados. Primeramente, algo que para mí es especial es que somos privilegiados. Dice Efesios 2, 8 y 10, y lo conocemos porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sigue diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y déjame te digo lo privilegiado que somos. Dios preparó esas buenas obras, que es el ministerio, que tiene que ver con misiones, porque misiones es llevar la palabra de Dios. Y somos tan privilegiados que Dios las preparó para nosotros como cristianos, para que tú y yo podamos invertir en la obra de Dios, para que tú y yo podamos ir e invertir bien lo que tenemos ofrendando. Somos salvos por gracia, lo entendemos, un don, un regalo de Dios, pero somos creados con un propósito, su obra. Creados con un privilegio. Y déjame te digo, si Dios ha llegado a tu vida de tal manera que has aceptado a Cristo en tu corazón y estás llegando a alguna de las iglesias de Rivi, Dios te ha dado el privilegio de participar en la buena obra que es el ministerio, el poder invertir en la buena obra a través del ofrendar, el poder llegar a un Panamá donde tú no estás físicamente, a un República Dominicana donde tú no estás, a Eslovaquia, el poder hacer crecer lo que es la obra de Dios simplemente invirtiendo en lo que es su ofrendar. Y de veras, es un privilegio, hermanos. Es un privilegio para nosotros. Entendiendo aún que ese ofrendar trae recompensas, ese entrega trae recompensas. Dice 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Voy a tener que quemarme a mí mismo en un punto. Tengo una esposa que es un cadillo. A veces llega el día del regalo o a veces llega la promesa misionera. Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a ir por la misma cantidad que el año pasado, que la promesa pasada. Y ella me dice, no podemos, tenemos que crecer, tenemos que ser ejemplo. Y de veras, a veces digo, ay Dios, tápale la boca un momento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que crecer en la obra del Señor siempre. No es en vano, vale la pena. Ella lo entiende. Y honestamente yo también lo entiendo, pero a veces necesito que ella venga y ay, recuérdalo. Me cae gordo porque, como dice por ahí un comediante, lo peor que te pueden hacer es que te recuerden tus palabras. Pero agradezco a Dios por ella porque me hace ir un poco más. Tanto que a veces, y me pasó este año pasado con el día del regalo, dije, Dios, solo tú sabes cómo le vas a hacer para el próximo. Pero bueno, es Dios y tendrá que hacer algo. Déjame te digo, si Dios te dio el privilegio de ser miembro de una iglesia que te enseña bien y te muestra lo que es la obra de Dios, te muestra lo importante de ganar este mundo, invierte, pero invierte y cada oportunidad ve creciendo. Y déjame te digo, invierte de tal manera donde no sea cómodo, donde lleve un pequeño sacrificio, donde vaya un poco más de lo que realmente siento que puedo. Sí lo tengo, pero no es fácil, me va a llevar un sacrificio extra. Y deja que Dios vea ese corazón para que Dios te bendiga en grande, para que realmente Dios lo haga y Dios trabaje a través de lo que tú estás dispuesto a sacrificar. Hay un principio que vemos en la Biblia y es para poder dar fruto se necesita de sacrificio, para poder dar vida se necesita de sacrificio. Para nosotros tener esa vida espiritual ocupamos del sacrificio de Cristo para que realmente Dios pueda bendecir necesitamos estar dispuestos a sacrificar e invertir en su obra. Y Dios promete esa recompensa. Tu trabajo, tu inversión no va a ser en vano. Y entiendo el contexto de este pasaje, pero de veras, aplicándolo de esta manera devocional, no va a ser en vano. Va a valer la pena tu inversión.
ve adelante en tu promesa. Si prometiste 100 pesos y dices, es que 110 sí me va a doler, 100 no, pero 110 sí, dale esos 110 y ve lo que Dios puede hacer en tu vida. Dice 1 Corintios 16, 2. Y lo conocemos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Necesitamos aprender a ser responsables como miembros de la iglesia. Desde nosotros, pastores, hasta cada uno. Nosotros siendo el ejemplo, como lo decía al principio, como el hecho de cada uno de nosotros. Dios nos habla a nosotros como miembros para invertir en su obra, para ir más allá y buscar esa bendición que Dios puede dar en lo personal al estar ofrendando. No quiere decir que no vas a pasar momentos difíciles, quiere decir que Dios va a tener el control y te va a llevar hacia donde Él quiere, si tú se lo permites. Y luego recuerda que perteneces a Dios. Dice, porque habéis sido comprados por precio, 1 Corintios 6:20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. No hay a dónde podamos hacernos. Recibimos a Cristo, pertenecemos a Él por ese sacrificio en la cruz, por su sangre. Si nosotros le pertenecemos, estamos para glorificarle. Y el glorificar viene por ese fruto que podemos hacer al invertir, al ofrendar. Y ofrendar de tal manera que ponemos nuestro corazón para que lleve un sacrificio, para que vaya más allá de lo que nosotros nos sentimos bien y hacemos que Dios haga la diferencia por lo que Él pueda producir en nuestras vidas. Te invito a hacer la prueba. Te invito de veras, como lo dije hace un momento, a darle 3 meses a Dios, donde digas, Dios, a lo mejor no he sido fiel, pero quiero probarte. Quiero ver cómo vas a actuar en mí. ¿Cuál va a ser la diferencia en mi vida? ¿Y cómo vas a trabajar en mi vida? Y de veras, te garantizo, Dios sabrá trabajar cuando tú buscas glorificarle, entregando por completo tu vida y siendo parte de esa obra, al ser esa ofrenda que tú entregas a Dios. Te dejo con esto. Te dejo con esto. Ofrendar es nuestra bendición personal. Te hablé un poquito de mi estilo de vida y el enfoque que debemos tener como miembros de la iglesia. Vi que ahorita me decía mi esposa que alguien preguntaba cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda. Lo voy a decir así, diezmo, un mandato de Dios, el cual prueba nuestro corazón al ser obedientes y regresarle. Yo lo veo como el impuesto que tenemos cuando tienes un negocio. Te dan el dinero, pero lo dice, hay que pagar el ICR, hay que pagar el IVA. Bueno, Dios te permite recibir tus entradas y Dios dice, ahora, pues muéstrame que realmente eres fiel a mí regresándome lo que es mío, que es el diezmo. Y luego ofrendas, puede haber muchas, desde una ofrenda para un compromiso que haces para tu iglesia. A lo mejor, como lo dije, aquí en nuestra iglesia hicimos un compromiso donde ofrendamos cierta cantidad por cierto tiempo para buscar tener un terreno. O lo que es la ofrenda misionera, una ofrenda que no se queda en la iglesia local, que se envía. Y puede ser enviada ya sea misioneros, ya, el punto es, no es dentro de tu iglesia, es enviado. En el caso de Rivi lo hacemos a través de lo que es la oficina de Rivi, donde enviamos y luego de ahí lo distribuyen a cada uno de los misioneros o proyectos misioneros para poder salir adelante. Espero con esto haber contestado la pregunta. Agradezco este tiempo y de veras espero que pueda ser de bendición un poco de la experiencia que pude tener y al mismo tiempo pues el enfoque que debemos de buscar cada uno de nosotros como miembros. Muchísimas gracias, Roberto. Tu testimonio, el testimonio de la Iglesia Bautista de San Nicolás, especialmente para con los misioneros y los demás, creo que habla por sí mismo.
Han sido muy fieles, aun cuando en muchos casos, en muchos sentidos, personas han batallado mucho. Ustedes han sido ejemplar. Entonces, escuchar un poquito de cómo es eso y dijiste la mayoría de las cosas van a ser bíblicas, algunas cosas simplemente que yo he ido observando, pero aún en esos momentos vi muchos de los principios bíblicos que compartiste y creo que esa es la clave, ¿no? El entender esos puntos principales es un privilegio y somos los más bendecidos cuando estamos nosotros compartiendo nuestro recurso financiero es clave. Y bueno, pues Roberto te lo está diciendo como alguien que lo vive y tiene ese gran testimonio para compartirlo. Hay unos 9 minutos en nuestro reloj, entonces si hay alguien que tiene una pregunta específica, adelante. Si no, entonces pues cerraremos con una palabra de oración y pues espero que puedan descansar para el día de mañana, disfrutar de más. Ha sido muy buenos los cursos hasta el momento, unos muy prácticos y luego esto también muy práctico, pero muy, muy bíblico y muy al área de nuestro desarrollo espiritual. Y me ha encantado ver el interés de Rivi. O sea, hay algunos que hemos estado rodeando los 100 contactos en cada uno de los cursos prácticos y sube de ahí a 150 aproximadamente con estos cursos que tiene que ver más con la vida espiritual. Y padre, debe ser la prioridad. ¿Alguna pregunta en específico? ¿Alguna pregunta específica? Perdón. Brian. Ven, hermano. Adelante, Pablo. Sí, una miembro de nuestra iglesia recién nuevecita, hermana del doctor Vargas, pregunta cuál es la diferencia entre ofrenda y diezmo. Pablo, sí se leyó la pregunta y se contestó la pregunta. Entonces, gracias. Y vi que tú ibas a hacer una llamada como quiera personal con Judith, pusiste ahí en el chat. Sí, gracias. Sí, gracias. Muy bien. Ok, pues vamos entonces a cerrar este tiempo con una palabra de oración. Marco Becerra, veo que estás ahí con nosotros. ¿Pudieras tú abrir el micrófono y cerrar este tiempo con una palabra de oración? Sí. Claro que sí, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias. De verdad, Padre, que el ofrendar y el diezmar, Señor, pues simplemente son muestras de cuánto te amamos. Y Señor, pues sabemos que tu corazón son misiones y ganar gente para ti. Y pues, Señor, pues los recursos los ocupamos para eso. Gracias, Señor, por la vida de Roberto. Gracias, Padre, por cada uno de las personas que estamos aquí. Algo nos quisiste hablar a cada uno de nosotros. Cosas que necesitamos hacer o mejorar. Gracias, Señor, porque sé que Roberto es un gran ejemplo, Señor, en muchas áreas, Señor, y que ha sido de bendición. Y creo que los misioneros que tenemos en Rivi son testigos y pueden atestiguar de ese ejemplo que ha tenido como pastor Roberto y la Iglesia Bautista de San Nicolás. Gracias, Señor, por estos talleres, porque creo que nos están ayudando y nos están dando los tips que necesitamos para mejorar y enfrentar este año 2021, que pues ya nuestras vidas cambiaron, nuestras situaciones cambiaron y que necesitamos estar mejor preparados y con mejores armas. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a correr rápido para estar en un día de campo mini retirito con algunos de los hijos de misioneros, gracias a Dios. Pero les recuerdo que mañana camino a la creatividad a las 6 en este mismo conexión de IBMTY. Y luego en el otro tenemos a Laura Munguía dando tips para culto infantil. Ustedes que están involucrados en ese ministerio, si quieren escuchar detalles que les pueda ayudar. Y luego a las 8 de la noche, mañana miércoles, cierra Luis García con márgenes. Y tiene que ver con cuidar de su vida, su salud, algunos
descansos, cosas que necesitan hacer para poder ponerse límites, ¿no? Márgenes, límites. Haz de cuenta. Creo entonces, aprovechenlo para estar con nosotros y que tengan excelente noche. Seguimos siempre a la orden. Dios los bendiga. Y gracias nuevamente, Roberto. Hasta luego a todos. Gracias, adiós. Gracias. Gracias. Bye. 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 Bye.